En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Insensato Gálatas, ¿quién los ha embrujado? Y pensar que ante sus ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contéstenme a una sola pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? Tan estúpidos son, empezaron por el Espíritu para terminar por la carne. Tantas magníficas experiencias en vano, si es que ha sido en vano. Vamos a ver. Cuando Dios les concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿por qué lo hace? ¿Porque observan la ley o porque responden a la fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos que escuchan este capítulo 3 de la Carta a los Gálatas, les parece que Pablo está regañando, que está corrigiendo con dureza a los habitantes de esta comunidad. ¿Es necesario que Pablo lo haga así? Tal vez sí. Es necesario porque él se da cuenta que han retrocedido, que ellos aceptaron la fe, que conocieron a Jesucristo crucificado, que ellos recibieron la predicación completa del Evangelio y que se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Pero después, ellos empezaron a vivir según la ley del Antiguo Testamento. A muchos de nosotros nos puede pasar igual. Habiendo avanzado en el camino de Cristo, habiendo avanzado en el camino de la fe y del Espíritu, retrocedemos, y retrocedemos porque nos dejamos engañar por doctrinas llamativas y extrañas, o porque nos falta la constancia para continuar en ese crecimiento permanente en la vida en el Espíritu, para que nuestra fe llegue a la madurez. Tal vez haría falta que Pablo también a nosotros nos exhortara, que nos corrigiera y que nos dijera, insensatos, ¿qué los ha embrujado? ¿Qué les ha pasado a ustedes en la fe? Hace falta que se nos sacuda a nosotros en la fe, incluso a los que creemos tenerla plenamente, a los que creemos que hemos avanzado y progresado, que ya lo tenemos todo. También nos hace falta el sacudón de la fe. Nos hace falta la exhortación fuerte, y esa exhortación con cariño, esa exhortación con amor, esa exhortación con la fe. Y con la esperanza de que cuando nosotros la recibamos, aprenderemos que íbamos bien, pero que nos estancamos, y que entonces nos lleve a tomar un nuevo impulso, a renovarnos en la fe, a renovarnos en el Espíritu Santo, a ser dóciles, a avanzar, a descubrir que sin Cristo nosotros no podemos vivir. Hay muchas personas que han experimentado la presencia del Señor y del Espíritu Santo y duran contentos por un tiempo, alabando al Señor, participando en la Eucaristía, se ven como personas renovadas, pero cuando llegan las preocupaciones de este mundo, cuando llegan los problemas, empiezan a retroceder, empiezan a buscar soluciones por fuera de la fe, por fuera del Evangelio, cuando la respuesta real a todas nuestras situaciones y problemas la tiene el Señor. Busquémoslo a Él y busquémoslo de todo corazón, con constancia. Pidámosle al Señor que no retrocedamos en nuestra fe y que cuando sea necesario, que Él mismo, a través de sus instrumentos, a través de la Iglesia, nos sacuda para que nosotros nos renovemos en el camino del Señor. El Salmo del capítulo 1 de San Lucas. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas.
es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle, y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo le digo que si no se levanta y se lo da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzando este día encontramos dos mensajes para nuestra vida. Dos mensajes que nos da el mismo Jesús, el Señor, en el capítulo 11 de San Lucas. Es Cristo el que nos va a enseñar, es Cristo el que toca la puerta de nuestra vida con esta palabra. Nos está enseñando con una parábola que debemos insistir, que debemos tener una actitud de insistencia en la oración. Es muy importante que nosotros perseveremos, que seamos insistentes. Hay personas que piden algo y porque no lo ven como resultado inmediato, entonces desisten, se sienten abandonados, se deprimen. Hoy el Señor le está diciendo a usted, me está diciendo a mí y a toda la iglesia: insistan, tengan capacidad de avanzar a pesar de que no vean los resultados. Pidan nuevamente, toquen a la puerta, llamen, insistan para que puedan recibir lo que necesitan. Y esto tiene una aplicación en el mundo laboral, en el mundo económico, en el mundo afectivo, en el mundo académico, en el mundo familiar. En todos los aspectos de nuestra vida se aplica esta enseñanza que hoy el Señor nos da. Es necesario insistir, es necesario que toquemos, que llamemos, que pidamos lo que necesitamos hasta que el Señor abra la puerta y nos lo dé. Pero la segunda enseñanza es que pidamos el Espíritu Santo. Y compara a Dios Padre con los padres de este mundo. Si un papá es capaz de dar cosas buenas a los hijos siempre, ¿cómo no nos va a dar el Padre Dios el Espíritu Santo a nosotros si se lo pedimos con insistencia? Y usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Los bautizados, para poder ser misioneros, necesitamos tener espíritu. El Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio, nos dice en el último capítulo que se necesitan en las parroquias y en el mundo entero y en la sociedad misioneros y misioneras con espíritu, es decir, misioneros y misioneras guiadas por el Espíritu Santo, con sabiduría, con alegría, con humildad, con esa capacidad de avanzar en medio de las dificultades del mundo y de proponer una palabra oportuna de paz, de reconciliación, de alegría, para que la humanidad sea capaz de reconocer en Cristo y en su Evangelio la posibilidad de un mundo nuevo, la posibilidad de un camino mejor. Señor, danos tu Espíritu Santo, te lo rogamos, lo necesitamos todos, envíanos tu Santo Espíritu para que podamos ser misioneros tuyos donde tú nos has puesto, en la iglesia y en la sociedad. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.